Saludos cordiales desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Nuestros medios de comunicación son eminentemente educativos, de vinculación a la colectividad y culturales. Gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo fraterno a Magazine Eje Radio, una radio de Madrid que comparte Salud al Día. En los años 70, un matemático, Richard Butler, y un lingüista, John Grider. Ellos crearon la programación neurolingüística, la PNL, justamente que proporciona, es una herramienta que proporciona beneficios personales y profesionales. Pero claro, todo depende quién provee esta terapia. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con el doctor Edwin Taya Mejía. Bueno, tiene un amplio currículum, es terapeuta MDR, terapeuta Gestalt, terapeuta de las cinco leyes biológicas de la nueva medicina alemana del doctor Hammer y sobre todo es coach en programación neurolingüística. Eso es el tema que vamos a hablar ahora. Mi doctor, buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, doctor, un gusto nuevamente estar acá. Sí, justamente la programación neurolingüística es una, digamos, una técnica que nosotros dentro del ámbito terapéutico la podemos aplicar con beneficios súper exitosos. ¿Sí? Uh-huh. Acaba de mencionar a los, digamos, a los creadores, a los padres de la programación neurolingüística, que es Butler y Grinder, uno lingüístico, profesor de lengua, y el otro programador informático y matemático. Sí, informático y matemático, se juntan los dos. Y en los años 70, sí, en 1970 empiezan un análisis. Californianos, ¿no? Sí, Estados empiezan Unidos. Un análisis, ellos se preguntan cómo ciertos terapeutas pueden realizar cambios inmediatos en los hábitos de las personas. Y se anclan en tres terapeutas muy exitosos de esa época. Hablo de, primero que nada, Virginia Satir, terapeuta familiar. Uh-huh. He hablado de Fritz Perls, terapeuta gestalt. Gestáltico, sí. Y el principal, Milton Erickson, hipnoterapeuta conversacional. Entonces ellos logran ver que estos tres terapeutas en los años 70 tenían éxito. Tenían éxito total, todo mundo hablaba de ellos. Y lograban ver que las personas que iban donde ellos en dos o tres sesiones tenían cambios inmediatos, ¿sí? Sí. Entonces ellos van y comienzan, se acercan donde estos terapeutas y les piden que les permitan analizar sus técnicas. Claro. Y logran descubrir algunos patrones, unos de ellos por ejemplo el rapport, otros de ellos la empatía y algunas otras características que permitía que ellos, incluso mediante el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, logran ya instalar patrones en la mente de las personas. Recordemos que nosotros aprendemos de dos maneras, de manera consciente y de manera inconsciente. Y de hecho, yéndonos al análisis de la programación neurolingüística y de los modelamientos de una terapia cognitiva conductual, nosotros podemos aprendemos más de manera inconsciente que de manera consciente. La mente inconsciente gobierna del 95 a 97% nuestras reacciones y acciones, decisiones diarias. Y el 3 a 5% es nuestra mente consciente. ¿Sí? Uh-huh. Entonces nosotros aprendemos más de manera inconsciente que de manera consciente. Ahora, hay modelamientos. Y sobre estos modelamientos, que es un modelo a seguir, que, ojo, por ahí viene la programación, que de la programación neurolingüística. Porque la programación es netamente genética. Porque, doctor, justamente sobre ese tema, vamos a ver un vídeo relacionado al tema y lo comentamos, ¿sí? Y continuamos con su argumento. La programación neurolingüística es una herramienta útil para mejorar el aprendizaje y la comunicación. Esta disciplina se ha utilizado para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades en áreas como liderazgo,
la gestión del tiempo, la motivación y la toma de decisiones. La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesan el lenguaje. La programación neurolingüística permite identificar cómo el lenguaje verbal y corporal logra resonar en el interlocutor y de esa manera mejora la comunicación. La programación neurolingüística se centra en el autodesarrollo y la autogestión personal. Los objetivos en esta área incluyen aumentar la conciencia de uno mismo, identificar patrones de pensamiento y comportamientos limitantes y desarrollar estrategias efectivas para el cambio personal. ¿En qué consisten las técnicas de programación neurolingüística? Se trata de un tipo de programación lingüística que permite combinar la mente y las acciones. En sí, es una estrategia de comunicación que fomenta el desarrollo personal y que permite ahondar en el comportamiento de una persona. Ahora, mi doctor, ¿cómo lograr que el lenguaje tenga una relación armoniosa con los neurotransmisores, con ese contenido interno de nuestro cerebro? Ya. Hablábamos hace rato en el video que pusimos a correr que nosotros nos manejamos primero bajo los canales de los sentidos, ¿sí? A eso le conocemos como sensación o estímulos sensitivos. Estos estímulos sensitivos automáticamente, bajo la programación que tenemos nosotros, responden a nuestro organismo, ¿sí? A eso le conocemos como percepción. Por eso hablamos de las sensopercepciones. Entonces, cuando nosotros logramos identificar, primero se hace un checking, un análisis de la persona. No todas las personas respondemos a los mismos programas y no todas las personas respondemos de manera igual a ciertos estímulos. Todos tenemos diferente programación, diferente reacción a los estímulos. Entonces, primero se hace un checking, se hace un análisis, digamos como un test rápido, corrido, de los sentidos, de los canales de los sentidos, y se logra identificar cuál de los sentidos la persona tiene más sensible, más hiperactivado o hiperexcitado. Una vez que logramos identificar cuál es el canal que la persona tiene más desarrollado, inmediatamente comenzamos a estimular para poder cambiar la percepción, por ejemplo. Es un poco complicado cambiar la percepción. Es como decirle, por ejemplo, ¿de qué color son las manzanas? Automáticamente vienen dos colores. Ah. Amarillo y rojo. Digamos, verde y rojo. Automáticamente vienen. Entonces, esa es una percepción que pasa por filtros mentales que se instaló por medio de huellas némicas, ¿ya? Primero entra el estímulo y se convierte en algo llamado huellas némicas, y eso se convierte inmediatamente en una percepción que va a ser un filtro mental mediante el cual toda la información, cuando yo hable manzanas, automáticamente vendrá el color rojo. Y ojo, digo que desde ahora en adelante, cada vez que yo imagine, digamos, desde ahora en adelante y a partir de este instante, cada vez que yo mencione la palabra manzana, usted se imaginará color rojo. Y ojo, dije manzana. Automáticamente su mente en este momento ya quedó programada para que usted se imagine el color rojo, porque yo lo acabo de hacer. Esa es también una técnica de manipulación, sí, que acabo de hacer yo, sugestión o manipulación, ¿sí? Pero también es parte de las técnicas que nosotros manejamos en terapia con nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, nosotros aprendemos principios, valores, normas de urbanidad y formas de comportamiento y reacción. Entonces, por ejemplo, en la programación, nosotros en la programación neurolingüística identificamos un comportamiento negativo como, por ejemplo, una fobia, que es una ansiedad que se produce por un miedo patológico, ¿ya? Una aracnofobia, que significa miedo a las arañas, ¿ya? Entonces, hay técnicas según la, digamos, la terapia cognitiva conductual, la terapia gestal. Pero la PNL tiene, por ejemplo, otras técnicas, que es la exposición bajo ciertos parámetros, midiendo el nivel de ansiedad de la persona, porque no podemos exponerle directamente. Entonces vamos exponiendo y vamos cambiando incluso la percepción. Por ejemplo, decir, cada vez que te imagines, yo le hago cerrar los ojos,
cada vez que te imagines a una araña, imagínate y ponle de pronto unos ojos de unas orejas grandes. Y voy creando de que digamos, la imagen que producía un colapso en la persona vaya creando mejor risa. ¿Me hago entender? Uh-huh. Y de esa manera también se va trabajando. Yo hoy puse un ejemplo súper suave en programación neurolingüística y técnicas en donde yo ya, digamos, los profesionales que estamos a cargo de esto, vamos trabajando más profundamente. ¿Sí? Ahora, doctor, usted tiene una especialidad, un doctorado en hipnosis clínica. Sí. Ya, hipnosis clínica. ¿Usted puede utilizar la programación neurolingüística? Desde luego. De hecho, hipnosis y PNL están juntos. ¿Sí? Uh-huh. Es como la comunicación y la programación, no se sabe cuál es más antes. O sea, es igual la hipnosis. Unos dicen que la hipnosis es parte de la PNL y otros decimos que la PNL es parte de la hipnosis. Yeah. ¿Sí? De hecho, Bandler y Grinder, en los estudios que realizaron ellos, lograron encontrar algunas técnicas, por ejemplo, esta que digo, voy a decir ahora un anclaje, por ejemplo. Es decir, recuerda que aún queriendo no querer, se quiere. Y recuerda que aún queriendo no querer, se quiere. ¿Qué dije? Aún queriendo no querer, se quiere. ¿Cómo me dio usted la respuesta si nunca le dije responda? Ajá. ¿Ah? Me hago entender, así funciona la programación neurolingüística y la hipnosis conversacional. Entonces yo simplemente hice esto y usted entendió que debe decir usted la respuesta. O puedo decir, conteste el teléfono. Estamos, yo a lo que hice así ya me entendió que es un teléfono. Entonces los metamensajes se envían de esta manera. Y a nosotros incluso en las publicidades que dan en la televisión y a veces en la radio, nos están enviando una publicidad, por ejemplo, consumista, ¿ya? Uh-huh. Que sí, la mayoría ahora, la mayoría de las empresas que promocionan productos ya tienen una persona que está encargada del neuromarketing, ¿sí? Y en el neuromarketing, por ejemplo, nosotros hemos aplicado programación neurolingüística para comerciantes. ¿Cómo mejorar las ventas? Fomentar las ventas. Entonces, ellos son más expertos. Y ojo, las empresas ahora están invirtiendo mucho dinero en preparar a sus vendedores, a sus empleados, para que puedan vender. Es interesante. A veces usted termina comprando algo que nunca pensó querer comprar. Y la programación ya fue mandada desde que usted solo vio el producto. Ahora ya no solo eso, sino hasta los colores, la ubicación y todo le ponen para que usted sienta la necesidad de comprar. Y la música, el entorno. Eso, todo el entorno. Ya. Del mismo modo nosotros hacemos en terapia, podemos hipnotizar sin que la persona se esté dando cuenta que le estamos hipnotizando. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, yo siempre he dicho a mis pacientes cuando entran a consulta, le he dicho, desde que usted entró al consultorio ya está siendo hipnotizado. Claro que también es como establecer jerarquía desde el principio. Ya le está sugestionando. Justamente. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta, porque este programa es interactivo. Dice, ¿qué habilidad estimula la neolingüística? ¿Qué habilidades? Bueno, de la caja de herramientas no solo tenemos habilidades, ¿no? Tenemos habilidades, talentos, dones, virtudes. De hecho, cuando trabajamos con la PNL, abarca todas de una, no solo habilidades. Las habilidades es lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, nuestras extremidades. Esas son habilidades, lo que tú puedes manipular. Esas son habilidades, se pueden mejorar, desde luego. Se utiliza PNL para mejorar el miedo escénico, por ejemplo, la fobia escénica. También se utiliza para poder, por ejemplo, mejorar el sueño, para dejar de fumar, para dejar de tomar, dependiendo del grado. ¿Crees que un alcohólico crónico podemos cambiarle con programación neurolingüística? No, porque esto es un trabajo multidisciplinario, para variar. Necesitamos otros profesionales también. Podemos cambiar la conducta, podemos mejorar la habilidad mental por medio de una gimnasia mental, podemos programar, también podemos mejorar el lenguaje. Hay personas que, ojo, han estado con problemas de lenguaje y con programación neurolingüística han mejorado su expresión. Sí, y eso me llamó la atención porque leyendo a los dos autores, a Richard y a John, dice que pueden curar enfermedades psicosomáticas, sí, alergias, fobias, hasta un resfriado. Ya, ojo,
Las cinco leyes biológicas del Dr. Dirk Hammer explica que las alergias no es una enfermedad, sino un mecanismo de defensa del organismo hacia una pérdida o exceso de contacto con algo o alguien. Es una pérdida de contacto con algo o alguien o un exceso de contacto con algo o alguien. Entonces es más un trabajo a nivel perceptivo, a nivel mental, las alergias. Y el resfriado es una alergia. Lógico. Es una alergia. Que luego esta alergia puede producir una infección, que con el momento en que se hace la infección, lógicamente se produce, ¿qué? La fiebre. Doctor, usted es un facilitador, yo lo he visto, un buen expositor, lo vi en la fábrica Imbabura. ¿A qué personas, no solo a psicólogos, también puede la programación neurolingüística ser muy útil, no solo a los psicólogos, sino a los médicos también? Lógicamente, no solo la programación neurolingüística, también la hipnosis. A ver, lógicamente que para aprender hipnosis clínica ya se requiere o médicos o psicólogos o psiquiatras. Claro. No se puede inscribir. En cambio, para aprender, digo, ¿no? En cambio, en la programación neurolingüística se puede aprender todo tipo de personas. Ay, ¿sí? Pueden aprender comerciantes, profesores, médicos, ingenieros, arquitectos, dije hace rato comerciantes, pueden aprender padres, porque hay escuela para padres con programación neurolingüística. Hace rato mencionábamos de que, por ejemplo, hay niños actualmente que están naciendo con, bueno, todo el tiempo ha habido, sino que ahora se está viendo más, se está viendo con mayor naturalidad niños que nacen con una capacidad intelectual muy desarrollada, ¿sí? Y de eso hay un estudio medio interesante que dice, voy a decirlo rápidamente, que es mejor tener hijos a partir de los 32 años. Porque a los 32 años el área de resolución de conflictos de una persona está completamente desarrollada. Entonces no es lo mismo que un adolescente y un adolescente se queden embarazados y tengan un bebé a los 16 años en donde no existe un área de resolución de conflictos, sino una explosión y una ebullición de emociones y de reacciones. A una persona que ya tiene a partir de los 32 años que su área de resolución de conflicto está desarrollada. Bueno, en relación a ello. ¿Qué tal, pongámonos a imaginarnos en este momento, si una persona, un niño con esta capacidad intelectual elevada, logra tener uno de estos libros? Por ejemplo, le voy a mencionar uno, Manipulación Oscura, que es un libro de programación neurolingüística. Además de que el niño es manipulador, tiene la capacidad, se va a especializar. El niño por naturaleza es manipulador. Con estas herramientas que le digo, que es manipulación oscura, que están todas las técnicas, yo lo he revisado, están todas las técnicas paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, hay un libro que se llama Detectando la mentira y al mentiroso, que es muy bueno, que sería para padres, ¿no? Pero también los niños pueden utilizarlo para descubrir a sus padres cuando están mintiendo. Y yo he visto, por ejemplo, a mi consultorio me han llegado muchos pacientes que dicen que han leído estos libros y que ahora tenemos libre acceso a la información, que no hay restricción a la información en internet, en las redes sociales incluso. Y pueden acceder a por ejemplo, hay un libro que dice 84 técnicas para manipular la mente. Imagínense lo que es eso. Que los niños o nuestros adolescentes adquieran este libro y aprendan las técnicas. Más lo bien. Bueno es que ahora, doctor, lo bueno es que ahora los adolescentes ya están más conectados al celular que a un libro, ¿sí? Más conectados a un Facebook que a un libro, más conectados a un WhatsApp que a un libro. Entonces, esa sería como una de las ventajas que no nos permite que estos guaguas nos terminen manipulando totalmente a nosotros. Claro. Dice, otra pregunta, ¿qué relación tiene la neurolingüística con los bebés? La neurolingüística y el aprendizaje. A ver, vamos al principio. Programación son todos los programas genéticos que nosotros tenemos a nivel filogenético, ontogenético y epigenético. Programación. Programas que responden a, digamos, a garantías de supervivencia. En el caso de los bebés, garantías de supervivencia. Por ejemplo, la lactancia, el destete, el lloro. Porque cuando un bebé llora no se sabe si es lloro. Bueno, la mamá ya identifica, ¿no? Si es lloro por pañal, si es lloro por hambre, si es lloro por frío, si es por dolor. Lloro por dolor. O sea, no sabemos. O por aburrimiento. No sabemos. Entonces, la mamá sí. O sea, y esa es una parte instintiva que también obedece a programación inconsciente más que consciente mismo. Entonces,
ahí viene la programación. Entonces, son todos los programas que una persona, que las personas tenemos, muy independientemente del género, de la etnia, de la posición económica, muy independientemente de eso, es esa programación que nosotros tenemos, la configuración genética. La neuro es todo lo que esta programación infiere o, digamos, estimula el sistema nervioso, todos los tipos de sistema nervioso que tenemos. Y lingüística es cómo esto de acá se expresa por medio del lenguaje, por medio de la expresión, la actuación, por medio de las acciones, las intenciones incluso, porque yo puedo reprimirme y eso también ya es un lenguaje, ¿sí? Entonces, pero también puede venir de reversa, que es primero la estimulación que dice, órgano que no se utiliza, se atrofia. La necesidad crea el órgano la función. También, o sea, vamos de acá, ¿qué significa? Que si yo estimulo, y dice el estudio neuropsicológico, dice que un hábito se hace y se deshace mínimo en 21 días. Un hábito. Eso significa que si yo logro estimular sensoperceptivamente algo, va a volverse un aprendizaje y un hábito. ¿Sí? Entonces, esas técnicas se utilizan. ¿Cómo se relaciona en el bebé? Lógicamente, para eso existe, incluso ahora existe estimulación prenatal, estimulación que se le hace en los CDIs, que son los Centros de Desarrollo Infantil, y también hay centros especializados en el tema de gimnasia mental, estimulación de neuroplasticidad cerebral. Así, ¿sí? Es. Entonces ahí se puede, ahí es cuando nosotros logramos. Es que hay libros ya, hay textos y hay profesionales que nosotros, lógicamente, nosotros tenemos en consultorio, en nuestro, digamos, portafolio de servicios, tenemos los libros que cuando van a terapia y necesitan estimular a los bebés para ciertos aprendizajes, les dotamos. Decimos, tome, este es un libro que le va a servir para poder, por ejemplo, hacer una hipnopedia. En la hipnopedia también se utiliza programación neurolingüística. ¿Qué es la hipnopedia? Hipno, sueño, pedia, aprendizaje, aprender por medio del sueño. Y de hecho, nuestros hijos aprenden más cuando están dormidos que cuando están despiertos. Sí, lo que escuchen, nuestro sistema, digamos, nuestro sentido del oído, escucha más cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Mi doctor, porque la programación neurolingüística se ha recibido bastantes críticas y ha generado bastantes controversias. ¿Será por la utilización en el marketing, en el consumismo, esa manipulación que se da para hacerme comprar lo que yo no quiero o sentirme feliz comprando? Sí. ¿Me comprende? Tal vez en ese sentido está mal utilizado, ¿no? Desde luego. Sí, de hecho. Usted acaba de mencionar algo que nosotros hablábamos en el tema de la hipnopedia. Ajá. Sí, en el tema de la hipnopedia, ahí, por ejemplo, dice, cuando la persona está dormida, empezamos el MDR, que es la reprocesación, el reprocesamiento por medio de movimientos oculares, que significa que nuestra mente está reprocesando toda la información perturbadora o traumática que vivió en el día con los recursos que tiene la persona, los recursos psicológicos. Entonces, ahí, justo en ese momento, es cuando es oportuno mandar un mensaje a la persona, por lo que acaba de decir, cómprame unos zapatos, cómprame unas botas. Dice, y no es que no, porque la palabra no, la mente inconsciente no la entiende, así que la elimines. Es necesario que sientas la necesidad de comprarme unos zapatos. Ojo, y cambia mi tono de voz, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, se dio cuenta que mi tono sutileza, de voz cambia, ¿no? Y entonces yo digo, y quizá desde ahora en adelante, y a partir de este instante, o quizá cuando abras los ojos, al amanecer y al levantarte, sientas la necesidad de que debes comprarme unos zapatos. Ya, es una, me claro, hago entender sutilmente. Claro, esto se le entrena a los padres para que puedan manejar estas técnicas en la casa, porque es una sugestión. Son sugestiones, por eso se llama manipulación. Y usted mencionó algo. Sí, se le considera a la programación neurolingüística o PNL, se le considera como una pseudociencia. Así todavía es. Sí, ajá. Una pseudociencia por esto mismo, por la mala utilización de, y además es una ciencia nueva. ¿Por qué? Porque nació recién en 1970. Es reciente. Y lógicamente tiene que pasar por algunos cánones todavía, por algunas verificaciones, pero ojo, a los que hemos aplicado programación neurolingüística nos ha dado resultado. Tanto así que la programación neurolingüística se ha vuelto tan importante que todas las empresas que venden productos están formando a sus vendedores con programación neurolingüística. Pero de todas maneras, ¿es beneficioso para
los pacientes, ¿no es cierto? En buenas manos, en manos de profesionales. Doctor, tiene otra pregunta, porque estamos ya en el minuto final. ¿La neurolingüística mejora la comunicación y el trato con las personas? Desde luego. La neurolingüística mejora el trato con las personas, sí, porque en la terapia en sí, porque ojo, la terapia de programación neurolingüística primero empieza por un algo llamado terapia, que significa tratamiento. Empieza por un tratamiento personal y a la persona se le enseña que la primera persona con la cual tiene que relacionarse es consigo mismo. Yeah. Y cuando la persona aprende a tolerarse consigo, a sí misma, y aprende a comunicarse consigo mismo, lo puede hacer con los demás de mejor manera. Sí, y claro, se le enseña técnicas. Si, por ejemplo, la persona generalmente tiene un trauma, que es un trauma, quiero lanzar esto a que la gente sepa, que uno de los traumas más conflictivos para superar a los terapeutas, ya sea en PNL, hipnosis o las demás técnicas del miedo escénico, es justamente, se llama el escenario primario. ¿Qué significa? La aprobación de nuestros padres a nuestras acciones cuando éramos niños. Y ahí existen castraciones. Cuando existen castraciones con dolor, se vuelve un trauma y la persona no va a poder, expresarse en público ni en la vida. Uh-huh. Entonces ahí es cuando nosotros entramos y hacemos el tratamiento de sanar estas heridas que se convirtieron en traumas, y posterior a ello se le dota de herramientas, porque ojo, no es lo mismo darle una herramienta tan poderosa como la programación neurolingüística a una persona que puede llegar a manipular a las demás personas y puede ser perjudicial. Es como darle a un niño un revólver. Doctor, una recomendación final para los padres de familia, porque ellos son los castradores o los estimuladores de un niño que puede ser un tonto o un genio. Listo. Mi mensaje sería que los padres, primero que nada, hay que comprender que nadie aprendió a ser padre en la escuela, en el colegio, en la universidad. Aprendemos en la vida, pero ser padres es una profesión. Y ahí viene una gran pregunta que yo siempre hago. ¿Qué tipo de profesional eres tú como padre? ¿Sí? ¿Y eres bueno, eres malo, eres mediocre, eres deficiente? Bueno, listo. Entonces, ese sería el mensaje, que nos preparemos. Hay herramientas, acudan desde bastantes terapeutas que existimos en la provincia y en el país. Nos ha visitado el doctor Darwin Talles, nuestro invitado, justamente desde hace algunos años. Y los teléfonos salieron para que saquen una cita, porque usted es bastante ocupado. Gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Esperamos el día lunes. Gracias, doctor Talles. Muchas gracias.